Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, voy a tomar asistencia. A partir de ahora voy a tomar asistencia de los chicos que están ingresando. Tenemos acá a... Tengo acá... Buenos días, chicos, ¿cómo están? Correa, está Alexander Cristóbal, está Rosa Guamán, Rosa Guamán, Rosa Guamán, Eduardo Rojas. Ya, ok, tengo a 5 personas, ya, perfecto. Comenzamos, chicos, comparto pantalla. Ok, muy bien, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema del capítulo 25, unidad 7, el primer tema referente a lo que es energía mecánica. ¿De acuerdo? ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirman, chicos, por favor? Ok, muy bien. Vamos con energía mecánica. Dice así: la electricidad es el nombre que se da a una amplia gama de forma de fenómeno, que de una u otra forma se produce en casi todo lo que nos rodea, desde relámpago en el cielo hasta lo que es el encendido de una bombilla eléctrica. La electricidad se hará, perdón, de nuevo, no. La electricidad es el nombre que se da a una amplia gama de fenómenos que de una u otra forma se produce casi en todo lo que nos rodea. Desde relámpago en el cielo hasta el encendido de una bombilla eléctrica, la electricidad está en todas partes. El control de la electricidad se hace evidente en muchos aparatos, desde los hornos microondas hasta las computadoras. En esta era de la tecnología es importante entender las bases de la electricidad y así como se puede usar ideas básicas para mantener y aumentar nuestra comodidad y nuestros progresos actuales. Bien. La electricidad es parte de la física que estudia los fenómenos producidos por las cargas eléctricas. Para su mejor estudio se divide en electrostática y electrodinámica. La electrostática es parte de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo, ¿no? Así que si no hay nada de corriente, pero están ahí, como dice, están retenidas las energías, ¿ya? Y esto es lo que se encarga de estudiar la electrostática. La carga eléctrica, al igual que la masa, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. La carga eléctrica está asociada con partículas que constituye el átomo, el electrón y el protón, por el cual se dan las interacciones entre ellos. Recordemos que tenemos lo que es carga positiva, carga neutra y carga negativa. ¿De acuerdo? En el caso del electrón es carga negativa, en caso del protón es carga positiva. Es decir, cargo, polos opuestos. Automáticamente hay un choque, una corriente, ¿de acuerdo? El modelo del sistema solar del átomo mostrado se asemeja a una estructura a los planetas que giran alrededor del Sol. Los electrones se consideran como partículas en órbita alrededor de un núcleo que contiene la mayoría de la masa del átomo en forma de protones y partículas eléctricamente neutras, llamadas neutras, ¿no? Los que no tienen carga. Ahí tenemos un caso, ¿no? El centro, que es el protón, que está dentro y alrededor del protón, están girando los electrones. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hablamos químicamente en lo que son los elementos químicos, ¿no? Tienen alrededor de ellos todo lo que está girando en los electrones en todos sus niveles, ¿bien? Vamos a ver lo que es la electrización. Cuando frotamos un peine o regla de plástico, ellos adquieren la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Así, los cuerpos con esta propiedad se dicen que se encuentran electrizados. Descubrimiento hecho por Tales de Mileto en el siglo V antes de Cristo. Al observar que un trozo de ámbar o sustancia resinosa, que en griego se le llama electrón, frotado con piel de animal, podían atraer pequeños trozos de paja o semilla, ¿no? Bueno, eso pasa, por ejemplo, cuando hacemos la frotación de las reglas. Si tú frotas una regla en una franela o en una chompa, tú automáticamente lo vas a cortar papelitos
y lo vas a poner en la mesa y automáticamente se pega, ¿no? Por el nuevo calor, va atrayendo. Un cuerpo se encuentra electrizado cuando contiene diferentes cantidades de electrones y protones. Un ratito, está entrando alguien. En el caso contrario, se dice que está eléctricamente neutro. Un cuerpo se electriza cuando gana o pierde electrones. Es decir, si gana electrones, excesos de electrones y se electriza negativamente. Pierde es positivo. Darte cuenta, no es lo mismo que yo diga. Es decir, si yo gano electrones, no es que sea positivo, es negativo. Y si yo pierdo, es positivo. Es cambia ahí las cosas en esa parte, ¿ya? Algo que hay que tener mucho en cuenta. Sigamos. Sigamos, sigamos. Sigamos. La carga eléctrica, ya que es Q o Q en minúsculas, se expresa en coulombs, ¿de acuerdo? Lo que es un milicoulombos equivale a un minicoulombos de 10 elevado a la menos 3 centígrados. Un microcoulombos es una unidad de coulombos, es un 10 menos 6 coulombos. Un nanocoulombos es un nanocoulombos, es lo que es 10 menos 9 coulombos. Cantidad de carga de electrones y protones, estamos hablando ahí de menos 1.6 por 10 a la menos 9, y el otro sería más 1.6 por 10 a la menos 9 centígrados, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es la electrización de los cuerpos, por flotación, por contacto, por inducción. ¿Bien? Vamos a ver en caso de lo que es por flotación. Cuando dos cuerpos se frotan entre sí, uno de ellos pierde electrones. Cuando dos cuerpos se frotan entre sí, uno de ellos pierde electrones y se carga positivamente. El otro gana electrones del primero y se carga negativamente. Es decir, cuando tú frotas, no, uno va ganando y el otro va perdiendo. ¿De acuerdo? Por contacto. Cuando ponemos un contacto, un conductor cargado con otro sin carga, existirá entre ellos un flujo de electrones que dura hasta que se equilibren electrostáticamente. ¿De acuerdo? Si uno está con carga, el otro está sin carga. Un claro ejemplo que tenemos de ello es cuando tu celular está en carga cero. Nulo, no tiene carga y automáticamente a contacto de la corriente eléctrica que viene de la casa donde tú estás ubicado, automáticamente hay un contacto, hay un choque, ¿de acuerdo? Por inducción, cuando acercamos un cuerpo cargado llamado inductor a un conductor llamado inducción, las cargas atómicas de ésta se acomodan de manera que la del signo contrario al del inductor se sitúan lo más próximo a él. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, eso pasa, por ejemplo, estamos viendo en el caso de ahí lo que es una esfera eléctrica, un conductor, al momento de un choque, viene ese impacto. ¿De acuerdo? Digamos, propiedad de la carga eléctrica. Uno, cuantización de la carga. Tenemos luego la conservación de la carga eléctrica y algunos casos particulares, ¿ya? Vamos a ver primero las teorías para recién poder entrar a esta parte de acá, ¿ya? De los del sí y los problemas. Sigamos. Uno, cuantización de la carga. La carga que se presenta en un cuerpo se debe al número entero de electrones que este cuerpo gana o pierde, sabiendo que la carga del electrón es de 1,6 por 10 a la menos 9 centígrados. Diremos que cualquier carga será un número n entero de veces la carga de electrón. Puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando es negativa está ganando y cuando es positiva está perdiendo. N es el número entero, E es la carga de electrón y Q es la carga del cuerpo. Conservación de la carga eléctrica. Se basa en el hecho que al frotar dos cuerpos entre sí, la carga que uno de ellos pierde, el otro lo adquiere, conservándose así la carga sistema. Esto es, la carga no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Tenemos lo que es la carga de inicio y la carga final. Casos particulares que se pueden presentar es que cuando dos cuerpos esféricos de igual radio cargados con Q1 más Q2 son opuestos en contacto, se establece un flujo de electrones. Al final, las esferas se reparten en cargas equivalentes, cada uno con unas cargas Q. Tenemos Q1 más Q2 sobre 2, ¿no? Otro caso sería cuando dos esferas de radio 1 y radio 2 cargados con Q1 y Q2 entran al contacto, las cargas se redistribuyen en las superficies esféricas en forma proporcional al cuadrado de los radios respectivos, conservándose las cargas totales. Si la carga hasta final en cada esfera es Q1 y Q2, respectivamente, del principio de conservación de la carga se cumple que ahí tenemos lo que es radio 1 y radio 2, Q1, Q2. Luego del contacto ya deja de ser minúsculo, sino sería Q1 mayúscula y Q2 mayúscula, ¿no? Pero en principio de las cargas eléctricas sería la sumatoria con la igualdad de Q1 más Q2 igual a Q1 más Q2 mayúscula. Sería Q1 mayúscula sobre R1 al cuadrado es igual a Q2 mayúscula sobre R2 elevado al cuadrado. Leyes electrostáticas. La ley cualitativa. Carga del mismo signo se repelen y carga del signo contrario se atraen. Sí. Del mismo signo se repelen y de cargas contrarias se van a atraer, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Polo positivo, polo negativo se atraen. En cambio, cuando fuesen iguales no se van a atraer, sino al contrario se van a repeler. ¿Ya? Hacemos el caso, ¿no? Cuando son atracción de ambas cargas, o sea, cuando son cargas negativas, una positiva o negativa, se van a atraer. Pero cuando son de la misma, menos con menos, hay una repulsión. Igual, más con más, hay otra repulsión. No pueden ver contacto de menos con menos, más con más, porque no se van a atraer. En cambio, cuando son contrarios, más con menos, sí hay una atracción. La ley cuantitativa o la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb con a través de esta fórmula? Nos indica que tenemos lo que es, que para poder hallar sería lo que es Kelvin por lo que es el Q1 menos el Q2 entre D2. O sea, acá vamos a poner el módulo de la fuerza eléctrica, los valores de las cargas eléctricas, la distancia de la separación entre las cargas eléctricas y la constante eléctrica en el vacío. ¿De acuerdo? Vamos a ver, a comenzar a ver ejemplos. Ya vamos a ver estos ejercicios de acá, uno por uno. A ver un ratito, chicos, ya voy a copiar esto, ya. Si no me va a dejar trabajar tranquilo. Buah. No. Listo. Ahora sí, ya puedo trabajar tranquilo. Espacio. Ahora sí, comenzamos, chicos, la primera. La primera, ¿qué nos dice? A ver, un voluntario para que lo lea. Profesor, yo. A ver, hija, te escuchamos, hija. Por si acaso, que su participación para mí es importante. Ya estoy comenzando a partir de este trimestre, yo ya que estoy a cargo de este trimestre, a evaluar. Quiero su participación de todos, por favor. Comience, hija, te escuchamos. Se fue una varilla de vidrio y esta adquiere una carga de 32. Disculpe, 32, ¿qué dice?
32 32 UC. UC, ¿verdad? Calcule la cantidad de electrones que perdió el vidrio. Ok, muy bien, hijo. Dice que se frota una varilla de vidrio y esta adquiere una carga de 32 unidades coulombos. ¿Ya? Esa es la unidad de coulombos. Recordemos que hemos visto, a un ratito, hemos visto en la parte de arriba las unidades de coulombos. Justo estamos manejando esto de acá, las cargas. Imagina, acá tenemos una microcoulombus es una UC, una milicoulombus es una MC, una nanocoulombus. Entonces, acá sería entonces hacer una UC, estamos hablando de una microcoulombus, son 32 microcoulombus. ¿De acuerdo? Microcoulombus. Entonces, vamos a ver lo que ocurre allí. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que ocurre allí en esta parte. Dice que la varilla, hay que convertir la carga a coulombus. Quiere decir, recordemos, ¿cuánto vale una unidad de coulombus? Acá la encontramos. Entonces digo, voy a hacer lo siguiente, voy a pasar este de acá abajo, ¿ya? Para no estar subiendo y bajando constantemente. ¿Ya? Porque este en sí es lo que vamos a manejar. Esto es lo que vamos a manejar todos los ejercicios que vamos a ver a partir de ahora. ¿Ya? Ok, entonces, la pregunta sería, la conversión de un microcoulombo, ¿cuánto es? Acá está. ¿Cuánto sería 10 elevado a la menos 6 coulombos? Esto es lo que vamos ahorita a ver. Ya voy ahorita a copiar esto chiquitito acá nada más. Y lo voy a pasar acá. Listo, ya está ahí, esa parte ya está. Ahora, por lo tanto, si estamos hablando de 32 UC o unidades de Coulombo, sería 32 por 10. Ya voy a copiar esto acá, ya voy a copiar este pedacito de acá. Disculpen, chicos, lo que pasa es que lo estoy haciendo rápido porque es por el tiempo, ¿ya? Es luego por el tiempo, ¿ya? Ok, voy a achicar esto, ¿ya? Listo, 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 listo. Listo, ahí está. Ok, bien. Hasta ahí es mi primera parte, ¿ya? Ahora, ¿qué nos piden allá? Hay que calcular la cantidad de electrones que perdió, unidad de electrones que perdió. Entonces, ¿la carga de un electrón es de cuánto? ¿Cuánto es la carga de un electrón? Ahí también lo tienes, mira, está en el cuadro que ahorita acabo de pasar. ¿Cuál sería la primera o la segunda? Dice bien claro que pierde. Al perder, ¿es positivo o es negativo? Recordemos, la carga de un electrón es de cuánto, 1.6, 1.602 por 10 a la menos 9. Acá está, 1 punto, es decir, menos, es este de acá, vamos a copiarlo de nuevo, todo esto. Digamos acá. Listo, ya tengo esa parte de ahí. Ahora, sigamos. La cantidad de electrones perdidos es igual a la carga total dividida por la carga de un electrón. Ahora, número de electrones perdidos son 32 por 10. Toda esa cantidad la vamos a hacer. Todo esto de acá, todo esto lo vamos a dividir. Todo esto lo vamos a dividir. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a dividir. Digamos entonces. Veamos. Entonces acá sería 32 UC por 10. A ver, chicos, disculpen, voy a hacer esto ya. En realidad, ¿qué lo hago por el tiempo? Menos 6 Coulombos. Todo esto lo voy a dividir con menos 1.6 por 10. Igualmente lo voy a hacer lo menos 19
Coulombs, ¿ya? De electrones. Voy a poner la E de electrones. Todo esto yo lo voy a dividir. Solo color. Ahora recién voy a dar mi resultado. ¿Cuánto sería ahí en ese caso, chicos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es 3 punto? Ahora tengo. ¿Cuánto es 3.2? O perdón, 32 entre 1.6 o menos 1.6. A ver, ¿quién me escribe? ¿O quién me dice? A ver. Tomando en cuenta que es signo negativo, 32 entre menos 1.6 vendría a ser ¿cuánto? ¿Cuánto sería ahí? A 2, ¿verdad? A 2. Pero como tiene carga negativa, más o menos sería menos 2. Ahí estamos bien. Por, obviamente, 10, 10 entre 10, repito los 10. Y acá comienzo a trabajar acá con los exponentes. A ver, ¿quién me responde la pregunta que les voy a hacer la siguiente? En el caso de los números en la división, los exponentes, ¿qué se hacen con los exponentes en ese caso? A ver, chicos, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Qué hago con los exponentes en ese caso? Vamos un poco a lo que es la parte de las matemáticas. ¿Qué hacíamos nosotros con los exponentes? ¿Qué hacemos con los exponentes nosotros en la división? ¿Lo sumamos o lo restábamos? Chicos. A ver. Profesor, ¿se sumaba? Se restaba, muy bien, Rosa. Entonces, se restaba. Entonces, ¿cuánto sería menos 16? Perdón, menos 6 menos 9. ¿Cuánto te salen? A ver, un punto les doy, a ver, así como he hecho en el examen algunos. ¿Quién me responde? ¿Sale 13 o sale 14? 14. Épale, muy bien, muy bien. Mira que acá voy a hacerlo chiquitito, ¿ya? Qué problema, esta broma. ¿Quién me respondió? ¿Quién me respondió? Eduardo. ¿Tu nombre, hijo? Eduardo. Eduardo, muy bien, Eduardo.
Muy bien, Eduardo. Vamos a hacer un cambio acá, ¿ya? Vamos a poner 10. Vamos a poner 14. Bien, Eduardo. Exacto. Entonces, acá sería la respuesta. ¿Cuánto sería la pregunta? Número de electrones perdidos. Ahí está la cantidad. Ahí está la respuesta. A ver quién está entrando. Ya, muy bien. Ok. Porque estás manejando, Rosa, lo que es la. Tú me dijiste que era resta, ¿cierto? Resta lo que es menos 6, menos 6, menos 19. Te vas a manejar así, a ver, lo voy a poner acá abajo, ¿ya? Si tú vas a poner así, menos 6, te voy a hacerlo más abajo, ¿ya? Menos, entre paréntesis, menos 19. Así. Ok, Roxana. Ok, Rosa. Muy bien. Ok. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ok. Ok. A ver, ¿pueden hacer la número 2 que está acá, la que estoy marcando? La 2. A ver, es parecida a la que está acá. Manejen este cuadro de acá, que se lo voy a poner acá también abajo, ¿ya? Ahí está. Manejen ese cuadro de ahí, ¿ya? A ver, voy a. Ya, ahí está, chicos. Acá se los he puesto, ¿ya? A ver, comiencen a trabajar ese de ahí, por favor. Dice, al flotar una varilla de caucho, esta adquiere una carga de 48. Miren, ya no es UC, ahora es MC, que es un milicoulombo, es mucho más pequeño todavía. Calcular la cantidad de electrones que ganó. Ya no perdió, sino que ganó. ¿Cuánto es? Ahora es un milicoulombo. Entonces, tú ya sabes que 48. Tú ya sabes que 48 en ese caso, ya lo vas a multiplicar en este caso por cuánto, por lo que vendría a ser un microcoulombo por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Porque eso ya, por ende, ya debes saber, porque estamos hablando de este de acá. Que sería 48 por este de acá, que lo voy a escribir, espérate, lo voy a copiar, mejor dicho. Es este de acá, por este. Ya. Por este. Ya tengo los 40 los milicoulombos. Ahora, sigo. Sigo. Ahora, un ratito, voy a tratar de achicar esto, ¿ya? Un ratito, un ratito. Y ahora sí, para que pueda saber esto. Ya, ahora. Sigamos. Ya tengo esa parte de acá. Ahora, me están diciendo ganar. Es una ganancia. ¿De acuerdo? Es una ganancia. ¿Cuál manejaría ahí yo, ahí, en esa parte? ¿Cuál se manejaría? ¿El primero o el segundo que estoy señalando? Donde dice cantidad de cargas de electrones y protones. ¿El primero o el segundo? Recuerden que es ganar. Primero, profesor. El primero. Ya, muy bien, perfecto. Ahora sí, comiencen a trabajar porque ya lo han hecho, ya lo han dicho, ya. Vamos, comiencen. ¿Cuánto sale? Esta cantidad, a ver, la voy a dividir. Ya, porque en sí es una. Todo es una división ahí que se va formando. 1.6 por 10.
Menos 19. Ahora sí. Ahora sí. Todo esto yo lo voy a dividir. Todo yo lo voy a dividir. Acá me sale 3 por... Más rápido, porque si no voy a estar llorando acá. Aquí. ¿Me confirman? ¿Está correcta mi división? Ok, Ariana, claro, ahí está, ajá, ahí está. Entonces, mi respuesta en este caso sería este de acá. Ahí está. Perfecto, vamos a la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? Ana, acá, ¿qué dice la siguiente? Dice, un cuerpo eléctricamente neutro, neutro, ¿ya? Gana 3 por 10 elevado a la 20 electrones, determina su carga. Ahora está al revés, o sea, ahora está al revés, ya no es, está al revés. Entonces, la carga de un electrón, la carga de un electrón, acá lo tenemos. Acá tenemos la carga de un electrón y acá está, a ver. La carga de un electrón en este caso, porque hice bien claro, ¿dónde está? Gana. Ah, ya gana mi ganancia. Recuerden, cuando es negativo, estoy ganando. ¿De acuerdo? Entonces, acá está. Lo voy a jalar acá, un ratito. No, acá. Listo. Ahí tengo ya ahí mi... Listo. Ya tengo esa parte de ahí. Listo. Ya tengo esa parte de ahí. La carga total del cuerpo es igual al número de electrones ganados, multiplicado por la carga de un electrón. Quiere decir, ¿qué vamos a hacer ahí en esa parte? Ya no vamos a dividir, vamos a tener que multiplicar ahí las cantidades. Vamos a tener que multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar ahí? Esa cantidad de 3.10 elevado a la 20 por menos 1.6 por 10 elevado a la menos 19. A ver, chicos, háganlo. Es multiplicación, porque está al revés. La pregunta está al revés. No, ahora voy a multiplicar estas cantidades. A ver, voy a copiar entonces. Sería 3 por 10. No, voy a copiar el que está acá. Este mismo. Rápido, creo que. La voy a colocar, aquí voy a colocar 20. No, papi, no, 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 no. Ahí. 20, ya. Todo esto lo voy a multiplicar. Lo voy a poner entre paréntesis para no confundirme con la otra multiplicación. ¿Por cuánto? Menos 1.6 por... Nuevamente voy a colocar esto. Acá quito. No, 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 no. Acá. Menos 19. Ahora sí. Ópale. Y ahora sí. Ya. Todo esto entre paréntesis.
Ya, ahora sí, para saber la cantidad, para saber el cuerpo eléctricamente neutro gana esto, ya, determina su carga. Ahí voy a determinar cuánto equivale mi carga. ¿Cuánto sería ahí? ¿Cuánto sería ahí, chicos? A ver. ¿Cuánto sería ahí, chicos? Y me dice que se gana 4 puntos. Wow. ¿Cuánto sale, chicos? Muy bien, Alexandra. Muy bien, Alexandra. A ver, Alexandra, dime, ¿puedes abrir tu micrófono o no? Sale menos 48. Ajá, Columbus. Muy bien, sale 48 Columbus. Menos 48 Columbus. Muy bien, Alexandra. Ahí está. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente. Ahora mira, calcula cuántos electrones hay en una carga de 88. ¿Qué cosa era? Microcoulombs. ¿Cuántos hay? ¿Ya? ¿Cuántos? Ahora acá la pregunta cambia. Ya, recordemos en ese aspecto. Ya tengo mis 80 UC, ¿no? Ya que eso yo lo voy a qué. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahí en esa parte? ¿Cuál cogería ahí? ¿Para qué sería ahí en esa parte? Ahora miren lo que dice. Dice, calcula cuántos electrones hay en una carga de 80 U. A ver, comiencen a trabajar ese de ahí. Si se va el Zoom, voy a ingresar al otro link que les voy a enviar, chicos. Bien, chicos, continuamos entonces. Estamos en la siguiente. Dice calcula cuántos electrones hay en una carga de 80
80 UC, que vendría a ser, ¿cuánto hablábamos de la UC? Estamos hablando que equivale a un micro coulombo. ¿Ya? Veamos ahí. A ver, chicos, vamos a ver acá. Hay que convertir primero los microcoulombos de UC a coulombos. Quiere decir, si tengo 8 UC microcoulombos, voy a transformar esos coulombos ¿a cuánto? Sería entonces, tomando en cuenta los microcoulombos, ya los microcoulombos, miren cuánto está, en 10 elevado a la menos 6. Chicos, tan sencillo hacen esto, nada más, 80 por... Ese se puede copiar. Ah, no, se puede copiar. Puede ser. Un ratito, voy a copiar este ya. No, tú no. No. No, que lo hago, chicos, porque si no, solamente quieres cambiar esto nada más. Esto más quiero cambiar. Voy a poner menos 6. Un ratito. Oh. Ahora mira, profesor, pero ¿por qué? Mira lo que dice acá. Miren lo que dice acá. Un microcoulombo equivale a 10 a la menos 6. Tienes que transformar ese microcoulombo a coulombo. Ya lo transformé. 80 por 10 a la menos 6. ¿Qué cosa? Coulombos. Listo. Hasta ahí ya sé. Ahora, hay que usar la relación entre la carga de un electrón y la carga total para calcular el número de electrones. Es decir, la carga de electrón que voy a utilizar en este caso sería el positivo. Es decir, tú mira, por favor, ¿cuál? Este de acá. Este, el de abajo. ¿Ya? Lo voy a copiar un ratito. A ver, lo voy a copiar. Este voy a utilizar. ¿Ya? Voy a poner acá abajo. Este de acá voy a utilizar. Ahí voy a mandar este abajo, ¿ya? Para que tengamos espacio, porque si no, no vamos a tener espacio. Ya, ahora sí. Ya tengo esta parte de acá. Sigamos haciendo. Quedan cuatro ejercicios. Sí, sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Ya. Entonces, ya tenemos ahí esa cantidad. Perfecto. Ya sabemos que vamos a utilizar. Ya tenemos todo eso acá. Ahora, nos dicen cuántos, calcula cuántos electrones hay en una carga de 80 microcoulombos. Entonces, el número de electrones. Para poder hallar el número de electrones que tengo que saber, tengo que dividir la carga total entre la carga de electrones. Quiere decir, mi carga total, ¿cuánto vendría a ser en este caso? 80 por... Voy a copiar este de acá. Por este, ya, Columbus, ¿entre cuánto? Entre 10 o 1.6, 1.6 por... Voy a copiar este de acá. Que lo que yo quiero es desaparecer este. Ya no sería, en este caso, ya ahí ya sería menos 19. ¿Qué cosa? Columbus. Disculpe, acá tengo un error. Acá es con mayúscula, ¿eh, chicos? Acá es con mayúscula porque estamos hablando de un símbolo. Ahora recién voy a dividir. Voy a dividir estas cantidades que están acá. Recién acá voy a decir cuánto es lo que me queda acá. Entonces, 80 dividido 80 entre 1.6 me va a dar cuánto? 5. 5 por, voy a hacer mi 10. ¿Dónde está acá? ¿No? Listo. Hago lo que es la división 16. ¿16 qué, profesor? 16, ¿qué cosa? Columbus. Listo. Entonces, profesor, ¿cuál sería mi respuesta?
Este de acá. Listo. Claro, chicos, esa parte. Primero tengo que transformar el microcolumbo, es decir, la unidad pequeña. Tengo que transformar esa columna. Este, todos están ya transformados. Aquí está que están todos. El manejo es con esta tabla, chicos. Esta tabla es la que manda. Es la que va a mandar, la que nos va a hacer trabajar. Ahí, dándole, 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 dándole. ¿Ya, chicos? Vamos a la siguiente. A ver, un ratito, chicos. Acá también, igualito, con otro. Acá hay otro. Ah, no, acá hay otro. Menos mal, acá hay otro. Voy a subir este. Este de acá. Igual, lo voy a seguir utilizando. Ya. Dice, a ver, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Ya, vamos con el siguiente ejercicio, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? A ver, ¿quién me ayuda en el siguiente ejercicio? Chicos, participen porque yo estoy tomando evaluación su participación. Si te equivocas, no importa. Así está que aprendes. Ahora estoy acá. Listo. Ya, listo. Ahora sí, ya tengo espacio suficiente para hacer este. Ya, ahora sí. Dice, dos esferas idénticas con carga Q1 de 58 microcoulombs y otra de 18 microcoulombs se ponen en contacto y luego se le separa. Calcula la carga final que adquiere la esfera Q2. Mira, sí, a mí no me interesa la Q1, a mí me importa la Q2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos nuevamente a retomar lo que nos dice en ese problema. ¿Ya? Dice, cuando las dos esferas idénticas se ponen en contacto, las cargas se van a redistribuir hasta que alcance un equilibrio electrostático, ¿de acuerdo? Las cargas total del sistema permanece constante. Vamos a ver, dice que la carga total inicial, en este caso, del sistema es ¿cuánto? Me están diciendo que es Q1 más Q2. Entonces voy a sumar las dos cargas. Tengo la primera que es 56 microcoulombs más 18 microcoulombs. ¿Cuánto me da esa sumatoria, chicos? A ver quién me dice cuánto me da esa sumatoria. 53, perdón, es 53, no es 63, es 53. ¿Quién me da la respuesta? Y correspondan, por el amor de Dios. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuánto sale? La lluvia de hoy, 71. Muy bien, exacto, sale 74 UC, perfecto, ya tengo ese valor. Ahora, después de que las esferas se ponen en contacto, la carga se divide por igual entre las dos esferas, la carga final en la carga, en cada esfera. Entonces, vamos a dividir esa cantidad entre dos. Sí, si me salió 74 UC entre 2, ¿cuánto me sale, chicos? ¿Cuánto sale? Chicos, ¿cuánto sale? Rosa, ¿estás ahí, Rosa? ¿Me puede responder? ¿Cuánto sale la división entre 74 entre 2, Rosa?
A ver, ¿quién me responde cuánto sale la división entre 74 entre 2? A ver. Muy bien, Rosa. Perfecto. Entonces acá sería 37 UC. Muy bien. Eso es todo. Listo, acabaste el problema. ¿Ah? Vamos con la siguiente que es parecida. Dice, ya no son dos esferas, son tres. Son tres esferas. A un ratito, voy a poner esta en otro lado para tener espacio, ¿ya? Ya, bien. Son tres esferas. ¿Qué dice las tres esferas? Dice, se tiene tres esferas idénticas con carga Q1 de 20 microcoulombs, Q2 di menos 10 microcoulombs y Q3 50 microcoulombs. Se ponen en contacto y luego se separan. Determina la carga que adquiere la carga Q2. La Q2, ¿cuánto es lo que va a cargar? A ver, ¿quién me dice esa? Y esa está fácil. Acá es parecida que la anterior. Solamente acá que lo que vas a hacer, si mezclas y suma, haces la ley de signos. Quiere decir, tienes 20 UC más, entre paréntesis, voy a colocar menos 10 UC, porque tengo una carga negativa, más 50 UC. ¿Cuánto me sale esa operación, chicos? A ver, rápido. Operación rápida. A ver, ¿quién me responde cuándo sale esa operación? Victoriano, ¿estás ahí, Victoriano? Alexandra, Eduardo, ¿qué ve? ¿Quién me da? Es nota, chicos, por si acaso, es nota. ¿40, profesor? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Seguro? Miren que es una 20. Más menos 10 más 50. Les ayudo. 20 más menos 10 te va a salir 10 y 10 más 50 te va a salir 60 UC. UC, entre tres esferas que tenemos, serían 20 UC. Listo, ahí está todo. Eso es todo lo que tienes que haber hecho nada más, chicos. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien, vamos con la siguiente. Dice, determina cuántos electrones gana o pierde un cuerpo que tiene una carga de 6,4 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Cuánto es lo que pierde? Entonces, haciendo lo que es lo que el recuento, recordemos, primer lugar, ahí no tienes nada de información con referente a los otros problemas. Fíjate que no tiene ninguna referencia. Ninguna referencia tienes ahí. Lo único que tienes es ese dato nada más. Entonces, ya tienes que puede ser una ganancia o una pérdida de electrones. Entonces, hay una fórmula que es este de acá. Por N, que es este de acá.
¿Ya? Vamos a utilizarla. El Q en sí vendría a ser la carga. En este caso, 6.4 por... Ah, un ratito, voy a copiar este de nuevo, ¿no? Este de nuevo voy a copiar. Por este. Ya que en este caso no es... Ah, está bien, perfecto. Está bien, menos mal que era lo mismo. Coulombos, recordemos que si mencionamos, mantenemos los coulombos. Es igual, en este caso, tengo mi otra carga, pero en mi otra carga yo lo voy a colocar al mismo par. ¿Cómo al mismo par? Tú mira, profesor, ¿cómo al mismo par? Vamos a trabajar con la cantidad de acá. ¿Dónde está? Con esta, con la de 19, menos la de 19. Pero lo vamos a trabajar con la negativa. Vamos a trabajar con la negativa, es decir, menos 1.6 por, ya, igual Columbus, Columbus, ya, por Columbus, porque lo que yo quiero es hallar esta cantidad, hallar esta cantidad. Wow. Y vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer para hallar esa cantidad? Porque me están pidiendo cuántos electrones gana o pierde. Entonces, voy a comenzar a dividir. Voy a dividir entonces 6.4 por, ya, Columbus, digamos. A ver, chicos, no, ahorita vamos a terminar ya, porque sé que tienen, creo, clases. ¿Tienen clases, chicos, luego? Me avisan, me avisan. Sí, Oh. profesor. Tienen clases, ya, ahorita vamos a terminar, ya, ahorita vamos a terminar, ahorita vamos a terminar, ya, ahorita quiero terminar esto para dejarles el otro trabajo, ya. Columbus. Todo esto lo vamos a dividir. Lo dividimos. Digamos acá abajo, esto va a ser igual para saber cuánto, por cuánto mi pérdida que ocurre por defecto, mi pérdida va a ser de 4 electrones, perdón, de menos 4 electrones por defecto. Más con menos, menos, estamos dividiendo 6.4, 6.4 entre 1.6. Que sería 4, más con menos, menos, en este caso que por defecto, menos 4 ya ha perdido esa cantidad de electrones. Y acá está la respuesta. Acá está la respuesta. ¿Bien? Ok, chicos. Ok. A ver, chicos, ya creo, mire, justo nos faltaba este. A ver. Este de acá que estoy marcando, chicos, escuchen bien lo que les voy a decir. Me lo van a enviar hoy día. Hoy día. Estoy que lo voy a repetir. Hoy día me lo envían. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy día? Voy a colocar nota. Chicos, y esta vez sí me lo tienen que enviar porque la semana pasada que yo pedí, muy poco me lo enviaron. Y realmente, si yo estoy dejando un trabajo es por su nota. ¿Ya? Este de acá me lo presentan hoy. ¿Hasta qué hora, profesor? Hoy hasta las, mira, 12:59 de la noche. Quiere decir, antes que se acabe el día lunes, tú me lo tienes que enviar. Antes que se acabe el día lunes. Y mire, te voy a dar otro avance para ayudarte. Para ayudarte. Te voy a dar otro avance para ayudarte. ¿Ya? En el caso de allí, en el caso de allí, la respuesta te lo voy a dar, es esta. Te lo voy a marcar, mira, es esta. Esta es. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Esto tiene que salirte. Mira, te estoy dando la respuesta. Te toca a ti que tú lo puedas resolver. ¿Quedó claro, chicos? ¿Me confirman lo que estoy dejando? ¿Quedó claro? Respondan. Sí.
Ok, hoy día tienen hasta esta hora, hasta hoy día. Es decir, antes que se acabe el día lunes, ustedes me lo tienen que enviar. Antes que se acabe el día lunes, me lo tienen que enviar. Ya, yo estoy contando acá con los siguientes alumnos. Estoy acá quedando con con Rosa, Alexandra, Ariana, Eduardo y Victoriano. Quiere decir que al momento que yo pida su trabajo, yo tengo que ver de ellos, de ustedes tengo que ver eso. Ya, chicos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta luego. Bendiciones. Ah, ¿cuál debemos hacer? La última, Victoriano. Este de acá, te lo voy a poner nuevamente en pantalla. Esta que está acá. La que estoy viendo en mi cursor. Esta. Esta nomás. Y el resto obviamente ya es tarea para que ustedes lo vayan trabajando. Pero esta hoy día, hoy día. ¿Ya? ¿Ya, Victoriano, quedó claro? Sí, profesor. Ok, nos estamos viendo, chicos. Buen día. Hasta luego.